Buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos un nuevo programa de La Cicloneta. Hola, querido Ariel. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Gurí? ¿Bien? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te gusta contigo Ariel o te gusta tío? No tengo problema. ¿En tu casa cómo te dicen? En mi casa me dicen... Saluda. Cornudo. ¿Cornudo? No. ¿Qué se llama? ¿Cómo están? ¿Todo bien, vos? Hay mucho para hablar. Plantel que se terminó de entrenar. Plantel que se terminó de entrenar. Que se va a concentrar, Dos días de concentración. Enfocados, mentalizados, metidos en lo que tiene que ser la gran final que tiene San Lorenzo del Pueblo. La primera final de Insúa, bueno, con la Aldosivi fue una final para clasificar a la Copa. Pero con mucho para jugarse en el partido frente a Palestino. 28 futbolistas va a concentrar Rubén Darío. Un poco mucho. Y en un ratito les voy a contar el nuevo jugador del plantel de San Lorenzo. ¡Oh, Dios! ¿El nuevo futbolista en el plantel? ¿Para cuándo? Ahora. Ah, ¿para allá? Hoy se entrenó. Ah, bueno. Hoy se entrenó. Así que se los voy a estar contando. COC FKK, ¿dónde está el beneficio para el socio? No sé de qué me habla COC FKK. No sé de qué me habla, pero ahora después si me lo aclara se lo vamos a estar contestando. Bueno, a ver, vamos a arrancar con las buenas noticias. Hernández va a estar. Llega. Elías va a estar. Y yo creo que tengo 7 titulares de los 11 a esta hora. Porque... Yo creo. ¿Qué? Yo creo, dijiste, está bien. Por eso, yo creo que tengo 7 de los 11. Insúa seguramente ya lo tiene en su cabeza. Pero para mí, Batalla. Para mí, Rafa Pérez, Gattoni y Hernández son titulares. Para mí, te voy a decir una cosa, si no juega 3-4-3. Elías, Braida son titulares y después los otros 5 me faltan. La tengo que jugar, Ejía y no Luján. Mi gran duda es el centro del campo de juego junto con Elías. Si es Martegani o Maroni. Y arriba puedo confirmar a Barrios nada más. Después no sé si van a jugar los 2-9, si va a jugar uno con Leguizamón, uno con Ceruti. Uno seguro va a estar. Veremos si están los dos o lo acompaña un extremo. Carlos dice, hola, Platea Sur necesita pronto arreglo. Platea Sur, fila 19 a 107. Carlos, escribime en privado por Instagram o por Twitter, que tratamos de solucionarlo lo más rápido posible. Vamos a ver si podemos dar una mano con eso. Acá dice, hablo del precio, Coc, dice, hablo del precio para las populares el jueves, Guri. Guri te puso. El jueves a las 9:30 de la noche al lado de la 1114. De por sí es difícil el horario, eso lo pone la Conmebol. Y la popular 4 lucas es el precio, no sé si es caro o barato, pero me parece que todo más o menos igual están, ¿eh? Y deben estar, es el precio de Conmebol. Es el precio de Conmebol, ¿no? Obvio, es el precio de Conmebol, no es el precio de Liga. Claro. Excede a San Lorenzo, parece que el precio lo pone Conmebol. Es un tema. Veremos. A ver. Bueno, gracias al señor Gonzalo Orellano que me dice, salieron las designaciones. Baliño, el bombero, árbitro frente a Central Córdoba. Pararon Herrera y Rey Filger también parado, no dirige ningún partido del campeonato. Rey Filger, recordemos que dirige sí el jueves por Copa Sudamericana el partido de un venezolano que no me acuerdo cuál es, frente a Magallanes de Chile. Pero bueno, ahí está.
después de lo que fue después de lo que fue el escándalo del domingo, lo paran Herrera. Igual, ¿de qué sirve, no, que te paren al árbitro? Gastronomía Greco dice, vi la nota, Rubén. No puedo decir que la gente escribe con la roca, es preferible no haber dicho nada. Si hablan, le tenés que decir que es un desastre y por supuesto que no se puede. Sí, es que para mí no es, el domingo jugó mal Gastronomía Greco, perdón que no sé tu nombre. Pero... El internet, ah, estás en vivo ahora, otro cortecito que hubo. ¿Qué pasó? No, se fue. Sí, ahora en un rato se va ahí. No hay chance que se atrase frente a Central Córdoba, no hay chance. ¿Cómo fueron esas vacaciones, perro? Pregunta la gente. No me fui de vacaciones yo. No me fui de vacaciones. Sí, bueno, tuviste una bequita, ¿no? Tuve que ir a laburar a Santiago del Estero, pero no me fui de vacaciones. Tuve una beca, sí, es verdad. ¡Qué bien Chicago! Metí un golazo. Tenemos todo, que vamos a volver y Vélez ya tiene miedo. El segundo fue un golazo. Está bien el técnico, ¿no? Montenegro, ¿no? Sí, pero igual no hablemos de Chicago, de San Lorenzo. No, está bien, pero está bien el técnico. Sí, está muy bien. ¿Arrancó bien? Sí, arrancó bien. Ahora el sábado jugamos con... Pero dos triunfos y un empate, ¿no? Luego de local lo ganó. Sí. Y empató... Tiene poco gol en contra, Chicago, en todo el campeonato. Escúchame, y jugamos con el Boys ahora el sábado. Sí, precios promocionales. ¿Eh? Precios promocionales. Jugamos con el Boys. Bueno. El jueves el partido es transmisión... Y acá que estaba diciendo él que salía 4 lucas a la entrada, jugamos con el Boys y ponen bono del día del club. El día que juega con el Boys, el día del club. Sí, sí. Dejate hinchar la voz. Bueno, ESPN transmite el sábado, el jueves, perdón, con Vignolo, López. Lo pasa ESPN. Juan Carlos. Se puede ver por el canal abierto. Y seguramente este Ficacero. ¿Qué carajo me importa Chicago a mí? Le dice bueno, Lucas. Bueno, Lucas. Hablamos 2 segundos tampoco. Sí, bueno. La gente está enojada con el equipo, cada día juega peor, desde la lesión de Martegani el equipo viene involucionando partido a partido, dependemos exclusivamente de las individualidades de Barrios y Braida. Yo creo que también es lógico. Vení, amigo, sentate un rato, voy a sentar a un amigo. Todo bien, maestro. El técnico que goleó. Puede ser, Nicolás, puede ser. El que técnico quede, que goleó. Como siempre ahí, hola, porque siempre nos tienen hijos, así que no pasa nada. Y sí, ¿cómo querés hablar, pa? Ahí está. Ahora sí. Martín, salí un ratito con nosotros. ¿Soy? ¿Cómo andás, Ale? Ale, Lea. Ja, estoy cansado del partido de ayer. ¿Jugaste encima? Un ratito. No, juego si hace falta. Si no, juegan demasiado bien para... Pará, jugó el senior. Vamos a contar a la gente que jugó el senior. El técnico, el senior. Técnico, sí. Presidente, delegado. No, tenemos su comisión ahora que no acompaña. Bueno, y le ganaron a Huracán. Le ganó Huracán 6-1. Hay un senior bajo la edad, ¿no? Más 35 y después hay otro senior más 45. ¿Pero usted es el más 35? Sí, más 35. ¿Pichi? Pipi, Prosperi. Está bueno para venir a verlo. Y bueno, está, sí, está hermoso. La verdad que digo siempre y da placer verlo jugar. Boboril, Pichi, Gallardo, Fugliara, Romagnoli, Prosperi... Toda una banda hermosa, Marciano, nada, lo que juega el Marciano, ¿sí? Impresionante. De Prosperi me está viendo. Félix Oro, sí, Prosperi también, el Pipe ayer la rompió, hizo 3 goles, pero jugó bien. Ganó un Huracán. Félix Oro también se sumó, está Diego Jover, está Piombo, está Matiuso, ¿no? hay un grupo bárbaro, eso es lo más lindo. Qué lindo. Saludo al Tini, mira, ya la gente empieza a saludarte. Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo bien, acá. Me gusta que vengas al club. Disfrutando del club, me gusta venir al club, me encanta venir al club. Bueno, vos viniste siempre, pero digo, esto que esté el Pollito, que esté el Marcial, bueno, Negro Acevedo viene seguido, Boboril. Sí, recién vengo del gimnasio, estaban ahí y está el cuerpo. Y, pero eso se generó con Verón, que vino gente del club, identificada con el club, con ganas de hacer las cosas bien y crecer, que es lo que tenemos que hacer. Tini, ¿cómo se logra el sentido de pertenencia? Vos que lo tenés. Porque hoy lo vemos con Rubén, lo vemos con Pipi, lo vemos con Verón. Yo creo que se logra. Fue una de las soluciones a los problemas de San Lorenzo. Yo creo que se logra del mensaje que le dan ese tipo de personajes a los chicos más jóvenes. Lo mismo que yo estoy en el club, siempre lo digo, de los 4 años que veníamos a natación con mi hermano. No hago mate. ¿No quiero un café? No hago matecito.
Y se genera así también el mensaje que da Insúa, el gallego, que generó también toda una mística con el equipo que armó, cómo se fueron dando las cosas. Y bueno, ojalá que todo junto de lo que es de inferiores a fútbol profesional vayamos por el mismo camino y sigamos creciendo. Vos tenés vasta experiencia en lo que es la organización deportiva. Y sí, algo estamos. Estuviste en Portugal, tal vez, ¿no? Sí, estamos en Portugal. Tenemos mucho que envidiarle, hay mucho para mejorar todavía, digo, de las estructuras. Y hay. Creo que hay que crecer mucho más en estructura, acá en juveniles. Acá hay pocas canchas, por ejemplo. Todo lo que es. Y sí, pero hoy te sumo fútbol femenino, tenés fútbol infantil, bueno, a la tarde está explotado el club y no tenés cancha. Bueno, hoy estamos con una cancha menos de sintético, que es algo que te resuelve también un montón. Sí, ahí llegó el pasto. Sí. Vi que estaban ahí los rollos de pasto. Pero después también lo que es todo el tema de los vestuarios y todo eso, creo que también hay sí, que meterle un poquito de inyección ahí para mejorar. Está el Pulga ahí, que dice, vamos Croata, bueno, qué paliza le dimos a los quemeros y cómo comimos. Sí, 6-0. ¿Qué comieron? Comimos, la verdad que ayer los chicos de Campana, Martín, todos los chicos que te decía, la subcomisión, el Turu, hicieron las chicas, bien, Maki, hicimos una bondiola braseada espectacular, no, comimos bárbaro. Ah, bueno, ya no están en modo futbolista. No, muy bien, la verdad que ayer, nada, la pasamos bien, que eso es lo lindo de seguir generando eso, lo que dijiste vos, el sentido de pertenencia, hablar del club, hablar del partido el domingo. Es lindo, se disfruta. ¿Y la gente puede venir a verlos? Sí, ayer había un montón de gente. Ayer había mucha gente. ¿Y la mayoría de los partidos están jugando local, no? No, jugamos local y ahora de visitante. No. Antes la mayoría los jugaban acá. Antes sí, porque en el otro torneo que jugábamos, San Lorenzo era sede. Entonces, varios equipos hacían de local acá. ¿Y Huracán tiene un equipo también así poderoso como el nuestro? No, Huracán tiene jugadores. Ayer estaba De Federico, Casas, había un chico, no sé si es Nicolás Martínez, que es muy rápido. Estaba Gabriel. No me acuerdo todos los apellidos. Estaba Orsi también, pero Orsi no, estaba medio técnico. Pero no, Tigres armó bien, River, que está Poncio, el Chori Domínguez, Mareque, Tula, Siriliano, tienen... Sí, lo renté el otro día a Tino Costa. Ah, sí, que se fue a jugar allá. Venía acá, Tino. Sí. Aparte, ¿fue el hijo acá? Ah, ¿en serio? No sabía. Ahí está la pensión del mono. Bueno, lo trajimos al Pollito, que el Pollito estaba en River, ahora lo trajimos por acá. Acevedo, negro acá. No vamos a tener lugar. Si traemos, bueno, traerlos a todos. Aparte, le salieron difíciles para acá. No, ya sé. Si lo que salieron del club, los que estuvieron en el club y los que se sienten identificados con San Lorenzo, son todos bienvenidos, todos. La verdad que en eso somos muy abiertos. Pero tiene que haber estado en el club. Le metiste una de Ede, que lo pones a Pichi de dos. Lo puse a Pichi de dos. Tanto que se habló en su momento. Sí, pero bueno, acá es otra cosa. Acá jugamos donde hace falta y lo importante es armar bien el equipo y disfrutar. Pero se compite. Sí, se recontra. Sí, sigue el gen competitivo. Olvidate. El futbolista profesional no lo pierde. Recontra, ¿no? Queremos ganar todos los partidos. Si no veníamos ganando, veníamos jugando bárbaro y no se nos dan los resultados. Y bueno, ahora se nos dio con Huracán muy bien, muy merecido. Bueno, nos queda un partido pendiente con Gimnasia y nos vamos a meter. Siempre estuvimos ahí arriba. Mira, quiero volver un poquito a lo que estábamos hablando antes, esto de la preparación, de cómo está el club y demás. ¿Vos ves un futbolista europeo que llega con 18 años primero y está armado? Y estamos viendo acá en los jugadores, bueno, de Italia. Estamos viendo el entrenamiento de Italia, nosotros lo tenemos de fondo. ¿Cuál es la diferencia? Y yo creo que también es un poco cultura, la alimentación. ¿Son más profesionales, son profesionales más chicos? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Además chicos se profesionalizan? Yo creo que va por un poco por el tema de la educación, en general. Ya la educación de casa, el problema también económico que venimos nosotros arrastrando hace años, también todo eso lleva a que pase, que tengamos esas falencias en la estructura de los chicos, en el desarrollo, en todo, en la educación, en lo mental, en estar preparado mentalmente. Es un país que nosotros estamos, el día a día es muy heavy. Yo viví 12 años fuera y es otra, tienen otra vida. O sea, no es un problema de club, sino de sociedad. Sociedad, sí. Para mí es más... Bueno, el entrenamiento es parecido.
Sí, los entrenamientos. Hoy tenés los entrenamientos, los ves en todos lados. No, no, yo los que los veo físicamente son. Pero te digo, la alimentación, el descanso. ¿Vos los agarras? ¿Tienen mucho? ¿Tienen nada de los chicos de reserva? No, pero los veo 1.80 m. Mirá lo que es ese. Por eso. 1.87 m, 90 parece que tienen. Son, vos, pero vos son los pones todos al lado, los jugadores de reserva de San Lorenzo. No, no son animales. Y están, pero la caja torácica, ¿cómo la tienen? No, no, terrible. Y, pero tienen otra preparación. Y encima le agregaron técnica. Sí, sí, sí. No, no, están. Bueno, yo jugué en países que no. Israel, semifinal ahora. También, Israel, jugué en Israel, estuve en Eslovenia, Croacia. Lo que crecieron esos equipos, esos países como todo, como sociedad, pero en lo deportivo, inyectan mucho, ¿viste? Invierten mucho en lo que es juveniles, que es la clave para mí. La clave, igual en Argentina, invertís en juveniles, haces un trabajo serio y tiene que funcionar. ¿Podés llegar a los restos? ¿Cómo no? Ah, bueno, pues ya los tenés que agarrar muy de chiquito. Te digo, tiene que ser la educación. O sea, la pensión la tendrías que tener de infantil en vez de juvenil. Sí, sí, pero no, porque también traer un chico de infantil de afuera. No, no, es una responsabilidad muy, muy grande. Ese no, el desarraigo que hay, no, es muy grande, sufren mucho los chicos. No, hay que hacer un. Hay que, bueno, igual se trata de hacer un trabajo más fuerte e invertir más guita, más dinero en fútbol infantil, juvenil y todo. Al Tini lo vengo invitando hace mucho y hoy vino. Y nos dimos cuenta en el estacionamiento qué día viniste. Justo. ¿Hoy cumpleaños Mirko? Sí, cumpleaños Mirko. ¿Cuánto? 6 de junio, 45 años cumplí. ¿45? ¿Vos tenés? 43. Cumplo, o sea, dos años en menos. Agosto. No, un año nos llevamos, pero yo cumplo en agosto. Claro. O sea, el 78 y yo soy el 79. Justo hoy. Claro, sí, 6 de junio. ¿Y esta confitería la habrán...? Sí, bueno, ahí en el vestuario está el nombre de mi hermano. Pero digo, acá, ¿habrán tomado la leche cuántas veces? Sí, no, un millón de veces. El club, por eso a mí me genera mucho venir al club, me siento parte del club porque vivimos demasiadas cosas acá. ¿Sentís a Mirko cuando venís? Sí, sí, sí. Por eso lo hago con tanto placer que vengo. Y cuento siempre cuando voy a los días de los partidos, es como que me gusta venir solo, yo soy muy amigo de Bruno, de Figo, de todo, que vienen todo el grupo juntos. Y a mí me gusta venir solo porque es un momento, es como que me conecto yo con... ¿Sabes eso? O sea, vos venís solo a la cancha. Solo vengo, sí. Vengo solo. Me gusta claro. Venir solo. Después en el palco me siento con el Beto Acosta, con el Pipi. Pero es como un espacio que me gusta estar solo ahí, porque lo veía con mi hermano yo en el palco, cuando no jugaba o estaba en reserva o algo, lo mirábamos ahí. Y me gusta, es como mi momento. Hoy nos acordábamos con el Bocha el día que lo separaron. A él, al Tan Ortiz, sí. Y Gallardo era el otro. Sí, mal separados. ¿Cómo fue eso? Muy mal separados. Ahora vamos a contar la historia, la gente está buena. Vamos no, a pero es... El periodista hoy estaba sí, trabajando... Está trabajando en el canal nuestro. Bueno. Cubría San Lorenzo en... Y 98, 99. Y bueno, estaba Ruggeri, que Ruggeri era muy particular en ese momento, el estilo Bilardo. Lo dejaba concentrado... Sí, pero un Bilardo raro, no, Rubén es más Bilardo para mí. No. Oscar más mano dura. Mano dura, bueno, pero Bilardo era mano dura también. Sí, pero sí, bueno, ponele, dale. Sí, sí. Bueno, y Oscar los tenía, a los chicos que eran juveniles, los tenía una semana encerrados. Una en semana. O sea, ¿se iban los grandes? Sí, sí, y los chicos se quedaban. ¿Y él se quedaba? No sé si se quedaba él. Pero bueno, era un día de concentración y mi vieja laburaba para, en ese momento, Movicom. Y nada, vendía... ¿Celulares? Claro, vendía celulares, vendía el... ¿cómo decís? El número de teléfono, claro, todo. Sí, el Nokia, ¿te acuerdas? El Nokia, el Startup. Ya el de Startup era chiquito. Sí. Y bueno, vino un día mi vieja a la concentración, que teníamos un Peugeot 306 Bordeaux. Viene mi vieja y baja mi hermano con, no me acuerdo si era Toneloto, el TAN, no sé qué, para que mi vieja le dé el servicio del celular, que le venda el aparato, todo. Y va este periodista, lo llama a Ruggeri y le dicen, che, está tal jugador con una mina en el auto. ¿Era tu mamá? Era mi vieja, pero literal. Y lo agarraron y aparte sin dar explicación, sin preguntar, sin nada. Tuc, 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 bo, 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 abajo reservó. Ahí fue cuando se rompe la rodilla, mi hermano.
se rompe la rodilla contra Restrepo, de haber sido. Y porque era injusto, porque no le dijeron, che, con quién estaba, no le preguntaban, no le decían, no había opción ahí en ese momento. Hoy por ahí el diálogo es distinto, en general. Es distinto. O sea, baja y... Lo bajaron a reserva, obviamente uno como jugador, imagínate, estás con primera, querés hacer todas las cosas bien, te cuidaste, todo, y te vienen a poner algo que no es. Concentrado una semana, 19 años, 20 años. Te ponen algo que no haces, que no son, no te dan opción de decir nada, y bueno, son cosas que pasan y... ¿Lo volviste a buscar? Sí. Sí, tengo la mejor con Oscar. ¿Por un momento te acordás que se decía? No, yo no creo igual todo eso. Mi vieja misma a veces tiene sus cosas, pero cada uno piensa como quiere. Yo no voy a cambiar las cosas, pero yo hablé mucho con Oscar, sé lo que Oscar quería a mi hermano. Nadie puede apuntar a Oscar como responsable de nada, porque si nosotros que éramos la propia familia no nos dimos cuenta, ¿por qué un entrenador de fútbol se tiene que dar cuenta? Sí, habló con mi viejo en su momento, que estaba mal. Mirko iba a un psicólogo, después fue un psiquiatra, no quería tomar la medicación por el tema del doping o por el tema que digan los compañeros que... Sí, la famosa... Medicado. Por ahí hoy es más normal, pero estás loco. Nah, pero bueno. Pero viste, era mucho, se usaba esa. Pero vimos cuánta gente hay requisiente a ir a un psicólogo hoy. Y es lo más normal... Hasta necesario, te diría. Lo más vale que si Martínez, el arquero de la selección, que habló todo el mundial del coaching, del psicólogo, de todo. Es normal que todos necesiten. Mis hijos van al psicólogo y le hace bien, digamos. Eso digo. Y obvio, todos tenemos problemas, todos tenemos que resolver cosas. A algunos les cuesta más, otros menos, depende del carácter. Pero hay que hablar del tema, hay que ayudar, hay que los chicos se tienen que acostumbrar a transmitir. Como te sentís mal, que tenés fiebre, en la cabeza es todo, vos podés estar entrenado, comido. Es lo que hablábamos recién de los chicos de Europa. Tienen otra cultura, tienen otra educación, tienen otro bienestar, es eso. Sí, yo a veces veo, sobre todo los chicos que recién llegan a primera, la familia, la presión que... Los chicos que vienen del interior... Eso, sobre la espalda tienen una carga que... Es bravo. ¿Vos allá en Europa cómo los tratás eso? No, porque... Sobre todo los más chicos, que para mí son los que más atención hay que prestarle. Claro, de infantiles. Vos de infantiles ya le tenés que meter y le tenés que empezar a hablar a los chicos. Pasa que como son tan chiquitos, lo ven de acá y no le dan bola. Y si capaz de esto te llega, de 1000 te llegan 5... Entonces como que no le dan importancia, pero le tienen que dar importancia porque hay que formar siempre personas antes que jugar de fútbol, porque el jugador de fútbol después te llega al 1%. Y después tenés que estar preparado para que si no te va bien donde estás, en el club, sería San Lorenzo, en cualquier club, tenés que estar preparado para seguir o para tomar otra decisión de decir, bueno, esto no es para mí, estudio periodismo deportivo, hay miles de carreras relacionadas al fútbol. Siempre me acuerdo que me la contaste, no me acuerdo si la contamos pública esta. El día que ibas a la pretemporada y de repente no ibas. Ah, sí. Bueno, fue con Ruggeri. Yo no estoy enojado. Ya está, la vida pasan cosas. No, bueno, pero contaba a la gente porque... ¿Vos la supiste llevar? Sí, está bien. A ver, me costó también. No es que yo no... Lloré porque San Lorenzo... yo quería jugar en primera con mi hermano. Jugamos reserva juntos. El sueño era jugar en primera. Yo ya estaba entrando con el plantel profesional en el año 99. Y me agarra Oscar y Cousilla, que era el ayudante, en el estadio de primera, y me dicen que voy de pretemporada. Abajo estaba Perazo, ¿no? Estaba Perazo. Sí. No, estaba... Doria. Estaba Doria. Estaba Doria de coordinador, y estaba Cousilla de técnico de la reserva, y Ruggeri técnico de primera, pero Cousilla era el ayudante. Sí, antes usaba eso. Sí. Y ellos me agarran los dos. Me dice... Matute, me decían a mí de chiquito, ahora me dicen Totini, porque quedó así con mi hermano. Me dice, estamos muy conformes con vos, te vamos a llevar de pretemporada con primera. Para mí era, en ese momento, y de pretemporada. Sí, está un cumpleaños. Era lo máximo, porque el esfuerzo que se hacía era muy grande para llegar. Había jugadores muy. Salieron muchos jugadores acá más, sí. 78. Sí, después lo repite un poco el 84, 85. Claro, salieron muchos. Diego Figueroa, Mirko, Feli, el Pipa Esteve. Aparte bueno, la particularidad que eran todos amigos. Sí, de la nuestra también, no tanto, pero Saja, Gallardo,
Ayer cumplió el chino. Así ayer lo saludé, hablé con él. Un fenómeno chino. Bueno, y agarra, me dicen eso, yo feliz de la vida, mi hermano, imagínate en casa, viste, una felicidad total. Mirko ya iba. Sí, ya tenía contrato hacía 2 años. Le quedaba 1 año más, había firmado 3. Y me llama Víctor Hugo Doria, que era el coordinador, y yo, me llama para felicitarme. Para saludarme, felicitarme, así que fue un 22 de diciembre, por ahí. 20, 21, 22 de diciembre, porque ya terminamos, entonces. Me vengo acá al club y cuando me vengo me dice, mira, Martín, te vamos a dejar libre, no sé qué. Caliente, si Oscar me dijo que voy a presentar con primera, no sé qué. Y obviamente me calenté, pero no entiendo nada, no sé qué, me fui a la mierda, llorando, la verdad que mal. ¿Qué edad tenía, Tini? Y ahí tenía 19 años. 19, 20. No, 20. 20, porque yo soy... pero esa edad las piñas son fuertísimas. Y claro, pero aparte venís haciendo un esfuerzo, aparte uno siente el club de otra forma. Y el 27 de diciembre me llama representante que nos vamos a México. 27 de diciembre del 99. Y claro, no sé si estaba, no sé cómo fueron las cosas, pero la verdad me hubiese gustado que me... Te veían de frente. O que me digan, hacemos contrato y te vas a préstamo. Porque me fui a México, León. Y nada, un contrato como 8 veces más de lo que era el primer contrato en Argentina. Viajé, todo bárbaro, después hice mi carrera, todo, pero... Pero triste igual. Sí, yo me quedé con la espina de haber jugado. Fue en primera partido, 2 partidos amistosos, contra Belgrano, 1 y otro, no me acuerdo. Sí, pero siempre me acuerdo en tus vacaciones venías acá. Sí. ¿Pedías sí, correr en sí, el estadio? Sí, sí. O si tenía algún quilombito con algún club afuera, que me pasó en el 2008 en Eslovenia, que estaba Simeone. Me acuerdo eso. Es más, para un fin de año. Sí. ¿Con quién estabas? Pará, ¿estabas entrando con por ahí? William Prieto. Con William Prieto estaba. Sí, con la reserva viva. Pero yo me acuerdo de vos solo, fue una vez un partido de los periodistas estaba de fin de año. Martínez. Que estabas corriendo con alguien más que se estaba recuperando. No me puedo acordar. Sí. No sé si no era del Tonga Aguirre. Puede ser el Tonga. Que se estaba recuperando de la rotura del ligamento. Sí. Y bueno, y después de ahí Simeone me decía, Tini, me encanta cómo jugaba, que íbamos al gimnasio. Pero en diciembre había dos incorporaciones. Claro. Y ahí me salió para irme a la MLS, a Toronto, y me fui para allá. En otro mundo, metiste... Sí, lindo, aparte ahí... ¿Cuántos clubes son en total? ¿Te acordás? No conté. Bueno, casi Abreu, ¿no? San Lorenzo, Luqueño, Chicago, Zagreb, Rijeka, Celje, Berjeva, Ramat Gan, Ljubljana, Yash, son 10. Después volví a Luqueño de vuelta y Toronto 12. Mucho. 11 porque Luqueño no repito. Para, ¿León no jugaste? El León estuve, no firmo contrato porque cuando yo era pendejo, tenía 20 años, éramos 5 cupos para 5 extranjeros y yo fui uno de los primeros que había arreglado. Y vino Medford, que era un delantero de la selección de Costa Rica, que fue técnico de la selección y todo, se había ido a la MLS. Y no sé qué problema tuvo y volvió a León. Y cuando volvió a León, tipo con experiencia, jerarquía, todo, me dijeron a mí, te mandamos a la filial y después estaba Carlos Reynoso de técnico, un chileno que estaba radicado en México, un fenómeno. Y ahí Justi, que era mi representante, me dijo, no, vamos a Luqueño con Carlos Quise. Estaba Carlos Quise de técnico, un técnico también y ahí arrancó. Conocido, y ahí me fui a Paraguay. Tiene que ser el único argentino que habla con el presidente de la UEFA, ¿no? Sí. Levanta el teléfono y habla. Sí. ¿Fue? Cheferín. Fue abogado en Eslovenia, cuando tuve el problema ahí en Eslovenia antes de venir para acá. Cheferín es abogado y trabajaba para el sindicato de futbolistas en Eslovenia. El Marchi, digamos, de Eslovenia. Claro, exactamente. Y hicimos muy buena relación y bueno, hace poquito estuvo acá 3 días. Y bueno, y que es mano derecha de él, Miran Pavlin, también soy muy amigo, siempre me quería llevar a todos los equipos que estaba él. Pues tenía un carácter particular y... Y nada, quedé muy, muy buena relación. Tini, vos que conocés el mundo esloveno, además del croata, ¿no? Porque vos lo conocés, Croacia. Claro. ¿Cómo lo ven a Bombergar? Que por ahí lees Bomber, algo más... No, pero Bomber es esloveno. Pero por eso, pero ¿cómo lo ven allá? No, y allá lo citaron, ¿no? La última... Sí, ahora va de vuelta, sí, se va el viernes. Sí. No, está bien, Bomber allá, aparte, se hizo un esfuerzo terrible de chico. Llegó a... Es más, se fue, después lo vendieron a Rusia...
no tuvo muchos partidos allá, pero bueno, después tuvo México, lo mismo. Y acá encontró un lugar que nada, con el sacrificio que tiene, con las ganas, todo, se ganó un lugar en el equipo, con la gente. Pibe bárbaro, pibe súper humilde, con muchos valores, la familia bárbara. La verdad, muy lindo. Vos sabés, nosotros somos muy egocéntricos los argentinos. ¿Le sirve mucho a San Lorenzo jugar en ese tipo de selecciones? Digo, a nivel mercado, vamos al negocio si querés. Sí, pero. O no hace falta. No, a ver. Yo creo que te lo jerarquiza. Para un jugador de fútbol sí, hace falta siempre, porque a mí, yo soy, digamos, nací en Argentina y soy croata, pero yo hubiese jugado siempre para la selección croata, pero por una cuestión mía familiar, de mi abuelo. ¿Si vos tenías que elegir entre las dos, elegías la croata? Yo para jugar sí. Sí, para jugar hubiese elegido Croacia. ¿Y Mirko? Tengo el escudo. Mirko, Argentina. Ya jugó para Argentina. ¿Pero por eso? Sí, Mirko hubiese jugado para. ¿Pero Argentina. ¿Por qué esa locura de elegir Croacia si naciste en Argentina? Pero porque es algo que lo mamé, no sé, de chiquito, mi abuela. Fueron prisioneros de guerra, mi abuelo murió en un campo de batalla. Digamos, tenemos una historia muy pesada muy atrás, que yo fui dentro de la familia o de mis hermanos. Yo tengo el escudo de Croacia tatuado en la espalda, digamos. Soy muy nacionalista y... Y amo Croacia, me vuelvo loco por Croacia. No sabía eso, que vos sí, elegirías Croacia. Me llamaron para la selección de Croacia. El técnico que me lleva a Zagreb, Sizo Kranjčar, que falleció hace 2 años, me llamó cuando estaba en Israel jugando. Me dijo, Martín, te estamos siguiendo, te queremos llamar. Ojalá que pegues un salto más a un equipo más grande para tener más jerarquía. ¿Para la selección absoluta? Para la selección primera, sí. No sabía esa historia. Sí. Escúchame, cuando pasa lo mismo, ¿vos estabas acá, no? No, estaba en Paraguay, año 2000. Eso, tremendo. Abril. Estar afuera. Sí. No, es que no me decía, no, fue muy raro. La desesperación. Sí, es que no terminé de entrenar y me mandó un mensaje mi hermana, bueno, hablando de los celulares, tenía un startup, me acuerdo, no me olvido más. Escucho el mensaje, tenés que venirte ya para Argentina. Y, viste, nada, me pareció raro, viste, Mirko está mal, no sé qué, tuve un accidente, me dijo algo así. Y no me dejaban, claro, en Paraguay se ve todo, la tele, la radio, todo de Argentina, TN, todos los programas, directo. No me dejaban prender la tele, no me dejaban ver la computadora, no me dejaban prender la radio, nada. Que eso es peor, porque... Y llamo por teléfono a la oficina de mi viejo, donde laburaba mi viejo, y me atiende Augusto, no es un primo directo, pero es como un familiar, y no me pudo hablar, ¿viste? Y me pasa el teléfono con Mauro, otro que es amigo mío, Cuervo, Mauro Pardo. Y me agarra el teléfono y me dice, Matu, tenés que ser fuerte. Me dice, tenés que venirte para acá, no sé qué. Mirko está mal, la estás pasando mal, venite, no sé qué. Primer vuelo, ya te sacamos un pasaje. Para que yo estaba destruido, estaba llorando, digo, ¿qué mierda pasó? Sí, no, aparte la diferencia de edad, más que hermano, amigo, sí, todo. Y habíamos hablado... hacía 2 días, porque saben, su jugada la Mercosur contra Cerro Porteño. Sí, no me olvido más ese partido. Ese es el de Boca, ninguno de los dos quisieron suspender. No quisieron suspender. Y bueno, y ahí después Cerro me llama para ir a Cerro. Pero yo no quise ir porque me quería volver a Argentina y porque también no me gustó el tema de que no hayan pasado el día del partido. Eso. Sí, porque fue Cerro fue el que no quiso. Día, Cerro no quiso. Pero una locura. Y me acuerdo hasta que estaba cortado el césped del defensor del Chaco. Lo habían cortado en círculo. Se me olvidó más ese partido. Y perdimos, no me acuerdo cuánto perdimos. El plantel lo montaba. Era imposible. Y me voy, me llevan al aeropuerto. A todo esto me tenían medio como encerrado, ¿viste? No me decían nada. ¿Vos te venís solo? Yo me imaginaba, sí, me lleva un amigo al aeropuerto y cuando estoy llegando al aeropuerto veo a un amigo, que mis amigos, que era un señor que manejaba un remis, que iba a comer a la casa, la verdad, me hice amigo del tipo. Y cuando me ve de frente, él ya sabía la noticia y me abraza y me dice, ¿cómo se mató tu hermano? Y no. Y ahí me agarró una locura. ¿Te subiste al avión solo? Sí, pero primero me metieron en un cuarto y en el cuarto me agarró un ataque de nervio y rompí todo, vino la policía, un quilombo y no me querían dejar viajar. Ah, pero qué locura que te hayas vuelto solo. Que, y después o sea, que el club no te haya dicho, bueno, pará, mandale a alguien que lo acompañe. Sí, después mi amigo en un momento dice, ¿crees que vaya con vos? Y yo en ese momento después quería estar solo. El viaje, imagínate, fue terrible. Y nada, después cuando llegamos fue todo un desastre, era un sueño de decir que no puede ser.
Pero bueno. No se superaban nunca eso, ¿no? El tiempo te da... Digo, por ahí hay alguien que pasó algo parecido y está escuchando y siempre está bueno hablarlo. A mí me gusta hablar estas cosas. El tiempo te da... Te calma el dolor, pero está presente todos los días, lo lleva de diferente manera. Yo creo que los padres quizás son los que más lo cuesta. Mi vieja, bueno, sí. Mi viejo falleció hace 8 años. Cuesta mucho, ¿viste? Lo lleva más cuando es una persona pública, ¿no? ¿Tiene? Sí, yo lo llevo mucho en silencio. También irme del país a mí un poco, porque yo volví después a Chicago un año, ascendimos a primera, la pasé muy mal en todo lo que era la gente, que a veces me gritaba cosas mal, en partido. Cualquier cosa, ¿no? Te pueden ya decir. Y eso creo que es un poco que también, viste, la educación y todo lo que hablamos antes. Pero a eso, ¿no te acostumbrabas a decir? No, había pasado hacía meses. No. O sea, no te puedes... No, en ese momento no. No, fue más allá y yo necesitaba estar tranquilo y seguir con mi vida, con mi carrera. A mi hermano lo llevo en el corazón siempre. Uno lo extraña. Los días esos que son puntuales, hoy la fecha de cumpleaños, el 4 de abril, el aniversario cuando falleció, se hace muy duro. Como que uno lo quiere controlar, pero no podés, lo querés controlar. Pero te gusta hablar de él. Sí, porque vos te brillan los ojos cuando hablas. Sí, aparte yo tengo los mejores recuerdos de mi hermano. Un pibe bárbaro, querido por todo, con una humildad, unos valores. Nosotros los chicos acá de la villa no esperábamos, mi hermano le llevaba ropa, lo llevábamos a comer. Hoy no lo puedo hacer porque tiene un problemón. Pero con un corazón enorme, mi hermano, boludo, siempre, toda la vida. ¿Y cuando ves un nene que se llama Mirko? Porque también, viste que es tremendo la cantidad de Mircos que hay, Nevito y hinchas de San Lorenzo. Hay un montón, hijos de amigos. Bueno, el Pablito San, que dirige acá en inferior, hijo se llama Mirko, va al colegio con mi hija, que tiene 20 años. Claro, aparte justo vos de la edad. Tiene un montón, vas a los clubes, el otro día fui con mi hija a ver al novio. Pará, y la mayoría de los Mircos son por Mirko. Sí, de San Lorenzo y por eso. Mirko, y por el nombre, porque antes yo no escuché otro, antes de Mirko no escuché, mi hija estuvo 2 años para anotar a mi hermano. Mi hermano nace en el 78. Vení, Cris, sentate. Mi hermano nace en el 78 y cuando nace lo escribe Mirko Šarić o Šarić. Mirko con K. ¿Cómo es Šarić en realidad? El apellido es Šarić. Es S, una tilde en la S, A-R-I-C y un acento en la C. Entonces es Šarić, se pronuncia Šarić. Y bueno, cuando le pone Mirko no lo dejaban escribir. Entonces yo nací al otro año, 79. No tengamos quilombo con esto, lo ponemos más tarde. No, y a mí me van a poner Davor. ¡Como azúcar! Claro, me iban a poner Davor. Y claro, dijeron, no, estuvimos 2 años para... No, todavía no le escribimos a Mirko. Vamos a ponerle Martín, que Martín es un nombre croata también. Mirko la Mirko solo. Martín. Y nosotros todos tenemos un nombre solo. Mi hijo le puse 2 nombres porque mi viejo un día me pidió que le ponga el nombre de Mirko también. Entonces le puse Luca, con K, Mirko, Šarić. Desde ahora sos Davor para nosotros. Claro, Davor me van a poner Davor. A mí me gustaba Davor Šarić. Davor Šarić. Aparte suena bien. Porque si acá en Argentina te dicen Martín. Y es Martín Šarić. No, no queda como es Martín Šarić. No te venden a ningún lado. Martín Šarić. Martín Šarić es el 5 de la selección croata que pega como loco, ¿no? Como lo vendés. Me decían Argentinas, Rojenu. No, croata, Rojenu o argentino. Croata nació en Argentina. Claro, pues yo soy croata de papá y mamá nacidos allá. ¿Tu viejo? Europa. Yo pensé que tus abuelos habían vivido, no, nacido allá. Mi viejo nació allá y mi vieja nació allá. Los dos. Se vinieron los dos muy chiquitos. Ya, mi viejo tenía. Pará, ¿se conocieron allá o acá? No, acá. Mi hijo vino con un año, con meses. ¿Sí? Mi vieja nace en un campo de concentración en Italia. Se escapan de Croacia y de Croacia vienen en barco para acá. Y acá la comunidad croata se juntaban todos. Y el dom croata, que el dom significa casa, se juntaban todos los croatas acá. Y me encanta hablar contigo de estas cosas. Justo hoy, el día de cumpleaños de Mirko, está buenísima esta charla porque está bueno recordarlo y demás. Real Madrid, esa es buenísima. Ah, esa fue terrible. Aparte, ¿sabes cómo iba yo? Iba acá, ¿no? ¿Cómo era el otro equipo de Real Madrid? El Castilla. El Castilla. Mira, juega el Castilla. Pero pará, ¿se va a hablar eso? Sí.
Sí, yo me iba con él, pues, olvídate, por aquel lado. Pero llegó a estar concreto, llegó a haber valor. Sí, 10 palos por ahí. 10 palos, lo había puesto 10 palos en el 99. ¿No? Miel había dicho a Miel, 10 palos. No, Miel le pidió 13. 13. Y no lo vendieron. ¿Por qué palos? O sea, el Madrid llegó a los 10 palos. Sí, porque estaba... No recuerdo, Balbo, yo siempre era, digo... Balbo era el manager, Yuti era nuestro representante, Ruggeri, digamos, estaba... Baldano, no Balbo. Baldano. ¿Quién era representante de Mirko? Yuti. Yo creo que Yuti. Y bueno, estaba todo ahí, aparte Mirko tenía el juego de Redondo, Redondo le rompía en Real Madrid. Sí, fue más parecido a Redondo. Sosa siempre habla del estereotipo de jugadores de San Lorenzo y yo creo que... Sí, para mí no, yo no sé si... Mirko, sí, para mí... Pero pará, es más... Bueno, pero es más el estilo Mirko... Rubén dice siempre que Ortigosa es el prototipo de jugador de San Lorenzo. Sí, pero y Mirko... Yo, no me termina de cerrar a mí esa. Hubo una época... El pase es que nosotros también nos identificamos con Carrizo en aquel momento, con... hasta Michelini que metía como loco. Cardinal. Después sí, Galeto, que era un 5. Pero eran 5 deporte. Sí, una camada de esos años. Pipi, Erviti, tu hermano. El Pipaste. El Pipaste de Santana. Pie que jugaban bien. Sí. Yo en esa época tenía 14 años. Qué chido. Y para nosotros, Mirko era ver al pibe triunfar, fachero, jugaba bien, tímido, ¿no? Buenísimo. Era, era un pibe, ¿va? Nació del club. Del club callado. ¿Viste? Que se cuidaba. Pero... Y mi viejo nos tenía cortito. Mi viejo sí, acá del barrio, de Flor. No, tenía todo. Pero para ti, ¿los hacía entrenar a la tarde? No, eso no. Nos cuidaba, bueno, con la alimentación, mi abuela. ¿Cuál era más bravo? Todos los mediodías. De Cheno, la noche. ¿Cuál era más bravo? ¿Qué? De Cheno, ¿cuál era más bravo? No. Y Mirko era bravo. Le gustaba, le gustaba. Pero se cuidaba. La verdad, te decían Dennis Rodman, ¿no? En esa época ibas a todos los rebotes. Mi viejo nos metía gancho, no podíamos entrar a casa. Y agarrate, mi viejo sabe lo que era. Mi viejo era la ley en casa. Olvídate, no. ¿Siempre no la rompió en inferiores, tu hermano? Sí. Primero, mi hermano empezó en inferiores, en infantiles. Mira, Emilio dice, no saben lo gran tipo que era Antonio. Sí, mi viejo. Claro. Aparte, Chicho le decían todo a Antonio. Puesto que hoy abunda, ¿no? Y se venden muchos jugadores así, pero en ese tiempo no había ese volante con gol, ¿no? Con esa zancada que rompa como Mirko. Mirko entró, me acuerdo, a Racing acá, un partidazo. Oh, le da la mano a... En el fútbol de hoy, Plata. En el fútbol de hoy jugaría de Martínez. La rompe. Por arriba, vos hiciste. A Bonano, vos hiciste. En el fútbol de hoy jugaría de Martegani. Martegani a mí me gusta mucho. Ese estilo, sobre todo los más chicos. Sí, mi hermano. Era más derecho. Pasa que Ruggeri después lo pone de medio como de por izquierda. A mi hermano no le gustaba, ¿no? Le gustaba, mi hermano sí. Estaba de 5. Bien de 5. 5 zurdo redondo y no hay mucho más. Y jugaba y llegaba, y cuando tenía que ir iba. No era un metedor, pero si tenía que meter, metía. Pero capaz el carácter a veces era más tranquilo, más pensante. Quiero que terminara el Real Madrid, porque esa es buenísima. Contame cómo fue. No, bueno, imagínate el momento de la familia, boludo. Nosotros somos. Por eso. Muy humilde, mi hijo. Pero aparte, una pensión hasta los 18 años. Nosotros porque somos rubios. Yo no me acuerdo. Porque mi mamá es rubia y venimos no de Croacia. No hay futbolista de San Lorenzo que se haya vendido a la elite, pero a la elite de verdad. ¿Alguno? Acá, no hay. No, pero bueno que haya surgido. Atlético no. Madrid. No es lo mismo que Real Madrid. Bueno, pero. Elite. ¿Qué jugador de San Lorenzo pasó a la elite directamente? Eso surgió de las canteras. De San Lorenzo. Sí, bueno, pero no pasó. Iban al Inter, si querés. Bueno, ahí tenés uno. Pero no hay mucho. No hay. ¿Y surgió de la cantera que haya jugado en la elite del fútbol? No hay porque tampoco. Zabaleta después jugar en el City, pero he vendido al Español, era un equipo menor. Al Español. Pero por eso, que te llame el Real Madrid. Bueno, y cuando estaba lesionado, lo llamó el Palma de Mallorca, que ofrecía, me acuerdo, 4,5 palos. Cooper, ¿no? En esa época. Y San Lorenzo, sí, San Lorenzo no lo quería vender. No lo... Se vendía en esa época, ¿no? Pagaba. Y el 1-1. Y después River. Lo River quiso fuerte. Lo quería, ¿no? Sí, River lo quería fuerte. ¿Que era Ramón? No, Gallego. Ramón ¿no? estaba, Ramón. Lo quería y no, San Lorenzo no iba a vender a Kiko, a River. Me acuerdo. Bueno, tiene...
Gracias por venir con nosotros. Nah, me encanta, lindo, me encanta que venga. Qué calentón sos como técnico. No sí, ayer viniste, ¿no? Ayer vine. Sí, 6-1. Me caliento. Pero... grita. Por lo loco. Ganaba 5-1. ¿Y qué tiene que ver, boludo? No importa. sí, quiero ganar siempre. Pero bien, no. Aparte, un banco de lujo. Ah, pará, que me quería acordar de esto, pará. Pues me voy a olvidar de irnos del tema. ¿Viste la Isabela hace poquito? Sí. Llamaste, hablaste. Estuve acá. ¿Qué sensación te dio? Sí, San Lorenzo lo invita al partido con Boca, si no me equivoco. Sí, lo vi ese partido. Pero no me quise, no porque no lo conozco. Pero imagino que a vos te da. Sí, me dan ganas. Como decir, vení, nene, vení. Hay un señor Pulga. Es Pulga, Pulga, está llamando acá. Que hables de la definición con Banfield. ¿Qué pasó? Estamos hablando algo serio. Ahora lo vamos a contar. Ahora lo vamos a contar. Vamos a lo serio. No, la verdad que es esa. Fue esa sensación que tuve. Porque yo a mí me escriben mucho por privado, gente que la pasa mal, fuera de lo que es el fútbol. Y yo la verdad que trato de acompañarlo del lado que de mi experiencia que viví, porque no soy psicólogo, no soy nada. Y la verdad que... por lo menos por lo que me responden y todo, los ayudo. Entonces a mí eso me llena un montón. Pero este jugador de fútbol es particular. Y tenía ganas de hablar con... me encantaría hablar con él. Hace poco hablé con un amigo, muy amigo mío, que el hijo también la estaba pasando mal, 22 años. Se fue en pandemia a Estados Unidos. ¿Futbolista también? No. El hijo de un amigo. Y también la estuvo pasando mal, bueno, ahora está medicado, con psiquiatra, salió adelante, todo, pero está bueno acompañar a esos chicos y de alguien que tuvo de cerca algo que terminó lamentablemente como terminó mi hermano, pero hay que, lo que te dije antes, hay que animarse a hablar a los amigos, a lo que tengamos cerca y no pasa nada, así que tomo una pastilla para acomodar un poco la cabeza, porque después el daño es peor, hay veces que uno se piensa que no puede salir adelante, la situación del país tiene mucho que ver con todo, la incertidumbre que vivimos día a día, todo, para mí eso también es algo fuerte que nos genera a toda la sociedad y hay que ayudar, hay que estar con los chicos. Bueno, lo que decía acá con el Pulga, ahora sí. ¿Qué pasó? Ahora vamos a reírnos. No, veníamos... El Pulga de Jesús. Vamos a estar un día el Pulga. No, pero yo te dije, yo juego... A mí me encanta jugar, pero tengo la rodilla muy mal. Y a veces tira un poquito atrás, ¿no? Da gusto verlo jugar, los chicos están jugando, la verdad, están jugando muy bien. Aparte, tenés muchos recién retirados. No, juegan muy bien, aparte. Diego, venís a ver. No, pero decirle cómo jugar. Jugaste muy bien. Muy bien venimos jugando. Entonces, no se notan los resultados. Erramos mucho y nos llegaban por boludez, errores, gol. Bueno. Ayer se nos dio con Huracán, ganamos 6-1. El partido pasado contra Banfield, estábamos medio justos, porque a veces somos justos, tenemos claro. 12, 13. Se lesiona Matiuso, y bueno, quedaba yo solo en el banco y entré. Entré sin calentar, sin nada. Pero bueno, íbamos 2-0, 2-1, 2-2. Después tenemos la mala suerte de errar un penal, que nos poníamos 3-2. Y ya faltaba nada, terminaba el partido, tiran un centro... No lo escucho a Diego que me grita, viste, que va a agarrar la pelota. Yo me venía un delantero atrás, estaba jugando de central. Y ni bien que levanto la pierna y me pega la pelota en la punta del pie y hago el 3-2 en contra y bueno, perdimos. Pero lo que queda es que a mí me encanta verlo jugar como juegan, digamos. Da gusto que ojalá la gente pueda venir cuando ahora el clima acompañe. Y estaría bueno también que cuando termine todas las competencias, que les presten un día de estadio. Sí, vamos. Hacer algo estaría bueno. Vamos. Hacer algo en la previa de un partido. Por eso. ¿No? Sí, sería lindo. Sería lindo. Aparte, porque encima, ayer vino el Beto. Ayer vino el Beto, que es un fenómeno. ¿El Beto no está para jugar? Y él, si quiere, juega. Él, si quiere, juega. Aparte, se la banca. Se la rebanca el Beto. Pero bueno, también depende de él, si quiere estar, sí, si quiere que le peguen un poco. Sí, estábamos hablando. Hizo la Ede. ¿Con qué? ¿Con Huracán? 3-0 fuimos con Huracán. En Mar del Plata. 0-3. Bueno, pero bueno. No, bien. Estamos bien. Y el Beto ayer no vino a acompañar, así que no. El Beto es un fenómeno. ¿Y al equipo lo ves bien? Sí, al equipo de Carla. De Rubén Darío. Sí, lo veíamos muy bien. El otro día tuvimos ahí ese empate que me fui con una bronca, con una gana de ganar. Yo entiendo qué es lo que le falta para ser más profundo. Porque no quiero tocar nada de lo que está atrás.
Nada, él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. La famosa manta corta. Yo le hubiese... No, me quiero tomar el atrevimiento. Yo hubiese puesto un poquito a que vine de hacer dos goles a Maroni. A mí es un jugador que me gusta. Y para, que me gusta. Para mí con Palestino yo... es una opinión, esto estamos hablando de fútbol. No, más vale. Yo por ahí inicio con Martegani, pero el otro día con Colón lo hubiese puesto a Maroni. Porque Martegani te puede abrir partido y Maroni te puede abrir defensa. Sí. Sí. Por ahí no tiene tanta media distancia. A mí mucho no me gusta hablar porque la semana lo ve Gallego, yo no veo nada, así que él sabe que es lo mejor. Y bueno, eligió ese equipo y bueno, no se nos dio. Capaz nosotros queremos jugar contra Colón, sí, un equipo que no venía bien. Superamos la expectativa, ¿no? Y... el punto, no por sí, ser conformista. Pero cuando yo hace mucho, y lo hablábamos al principio de la nota con el tema del sentido de pertenencia, yo hace mucho tiempo que no veo en San Lorenzo y te diría años largos alguien que haya construido bases sólidas. Total. Porque acá veníamos de descenso, campeón de Libertadores, venía de campeonato dos años, abajo de vuelta. ¿Cuántos técnicos pasaron? Pero fuera de la cantidad técnica. Hoy no. Tenés una base. Hoy, el equipo, si lo querés jerarquizar, tenés que tocar nada más. Sí. Eso de cambiar. Está haciendo 10, un laburo bárbaro, no sé. Está haciendo un laburo bárbaro, pero bueno, obviamente nosotros somos hinchas, amamos el club todo y queremos ganar. Y cuando no ganamos, nos da bronca. Pero bueno, ahora el jueves ojalá que tengamos un muy buen resultado. Que en el campeonato sigamos firme ahí. Que pasa, no perdimos, empatamos. Obviamente queremos ganar, pero bueno. Hay que ser conscientes y seguir laburando. Que mirá, son unos animales. 28 convocados. Y ahora voy a contar al nuevo jugador que tiene el plantel de primera. Quédate, ya que está, quédate un rato más. Vamos dale, un poquito, nos quedamos un ratito. Altamirano, Batalla, López, Caliñuc, tres arqueros. Concentra desde hoy San Lorenzo. Es un chaval de pelota, ¿no? Dos días y medio antes. Bravo. A mí me encantaba concentrar. A mí particularmente me encantaba. Me encantaba concentrar porque... Estás la cabeza, el equilibrio. Ya solamente te metes en el partido. Pues yo también, yo era medio loco y me encantaba estar con mi compañero. Vos no querías que te den un respirito por la duda, ¿no? No, en ese sentido no, porque me cuidaba igual. En Europa hay equipos que ni concentraba, si vas directo y me cuidaba igual. Me cuidaba mucho. Me encanta. El hotel, cosas. Pasa que Argentina, viste, Argentina tenés tanta dinámica, viste, los pibes y la casa que. A mí no, a mí déjame que yo quería estar con mis compañeros en el hotel. A veces concentrábamos en Rumania, concentrábamos también, el técnico loco. Perdíamos un partido, me metí una semana. Y ahí sí me molestaba. Una semana al pedo. Pero si viajaba, viajamos 16 horas en micro, viajamos acá en Rumania, en la otra punta. Y a mí me gustaba llegar, entrenar, al otro dormido, dormir la siesta, masaje. Me tratan como un rey. Un rey. Pará, vamos a repasar. Pérez, Sánchez, Gattoni, Campi, Gastón Hernández, Herrera, Luján y Silva y Giai, los defensores. Elías, Maroni, Barrios, Insaurralde, Martegani, Braida, Perruzzi, Irala, los volantes, Ceruti, Blandi, Vareiro, Bomberger, Leguizamón, Mati Hernández, que vuelve a concentrarse, Perea y Goyeneche. 28. Me gustó mucho Perruzzi el otro día cómo entró. Sí. Entró bien. Pero yo, de hecho, lo he contado, lo hablé con él. Se está desacelerando de los primeros partidos, que es normal en un pibe de 20 años. Normal que le pase, ¿qué te parece? No, pero pedía la pelota. Me mejoró mucho en la entrega. Sí. Recuperaba mucho, quizá entregaba mal en la desesperación. Me parece bueno, eso es todo, la confianza. Los partidos. Y la normalidad de la receta de los chicos. Sí, pasa. Irala, son pibes que tienen pocos partidos. A nosotros hay mucha gente a veces le cae a Gia. 18 años tiene. Y bueno, pero es normal que el hincha también. Sí, es normal, me pero bueno. Que se lo dije, lo ve así. ¿Sabes que me asusté cuando lo vi cuando terminó el partido de sub-20? Ah, ya. Sí, porque le noté una angustia, no era un jugador triste, era una angustia y sí, una pero son chicos muy grandes. Pero salimos del seño, fui a Marroque y mira. Estaba comiendo ahí y eso está bueno también, ¿viste? Bueno, que recorran el barrio. Los pibes. Sí, ya por eso un pibe, pero son chicos tan jóvenes que lo sienten, como hablábamos antes del carácter, son pibes que unos sienten de una manera y otros sienten de otra. No, está bien, Tini, pero vos ves la imagen por tele y,
y con una angustia y pegándole al piso y revoleando. Pero ahí es cuando necesitan los chicos a alguien que lo acompañe, que seguramente debe tener. Sí, sí, de hecho estaba bien. Hablamos el tema del asesor deportivo y vos que dijiste que está acá los chicos de Marciano Ortiz. Jugadores que hayan tenido experiencia, que hayan vivido. Nosotros vivimos de fracasos. El fútbol es son alegría. Son malas tristezas. Y más las veces que te tenés que levantar. Entonces está bueno que un par, alguien que las vivió, que las pasó, todo, que los levante esos pibes. Y bueno, esos pibes ya tienen unas condiciones terribles, terribles. Y no se van a ir de hoy para mañana. Son situaciones que les pasa. Viajaron con una ilusión de salir campeones, con un equipo bárbaro en la selección. Y no se te da. Y claro que te afecta. Si no te afecta, también es preocupante. Que también uno quiere salir campeón, pero esas divisiones menores es para aprender también. Sí. Es para aprender, para crecer futbolísticamente. Todos queremos ser campeón. Pero todo, hoy la comunicación, todo, viste, te lleva a la selección, toda la publicidad que te hacen, claro, todo. Y, sí. Y uno quiere demostrar. Y cuando no se te dan las cosas, bueno, hay que ser fuerte, laburar. Y eso habla de levantarse el día a día. No todos pasamos, no todos nos levantamos bien todos los días. Entonces hay que tratar de ponerle buena cara, tener buena energía, buena cabeza para que saber que el problema vamos a tener todo, problemas se nos van a presentar a todo el mundo. El tema es cómo resolverlo. Tal cual. Tini, gracias ahora por la visita. No vino Jonathan. ¿Dónde anda? Johnny hoy me dijo, no. Ahora que la vamos a contar cortita. Jonathan es uno de los cuervos de Israel. Fenómeno. Que vino no abandonó. Está en Argentina y sí. De hecho Israel está entrenándose en La Plata, si no iba a venir a verlo. Claro. ¿Pero qué pasaba cuando Tini jugaba en Israel? No, me ponía la bandera, ¿sabes qué lindo? Me ponía la bandera, todos los partidos, la bandera así, todo. Una bandera grande me ponía, una bandera grande de San Lorenzo. Pua, a mí me encantaba, boludo. Me encantaba. Aparte me iba ahí a la peña, en Israel, comíamos asado, la pasamos re bien, la verdad que. Y yo antes de los partidos, hablando de esto, en Croacia, en Eslovenia, allá no viven la pasión como vivimos nosotros, que nos arengamos, que gritamos, que, viste, todo tranquilo, viste. Y yo me ponía los auriculares con las canciones de San Lorenzo. ¿Para arengarte solito? Solo, yo era un loco, yo le gritaba, no sé qué, en croata, o en esloveno, lo que sea. Y me ponía los auriculares y las canciones de San Lorenzo, para salir como motivado a la cancha, salía como me quería comer la cancha. Tenemos que traer un croata a jugar acá. Casi estuvo por venir Frania, un amigo que casi vino a Boca. ¿Frania? Muy bien, Antonio Frania. ¿Mi hijo? De enganche. Bueno, ¿y acá también lo ofreciste? No, yo no ofrecí, boludo, jugaba conmigo. En el momento que yo jugaba conmigo, tuvo la posibilidad de venir a Argentina, a Boca. Antonio Frania, jugaba muy bien. Ahora está vinculado con el Dinamo de Zagreb. ¿Pero acá no hablo con uno para traer? Crece mucho, ¿no? Croacia. Es muy difícil traer los el 2 me gusta, el que Messi dejó desairado. ¿Cómo se llama? Vale, el 2. No me sale el apellido ahora, no me sale el apellido. Sí, me lo trae. Se me fue. Crack. El mejor, para mí el mejor defensor del mundial. ¿Qué quiere, boludo, pendejo? Tremendo. 20 años tiene, ¿no? Se me fue el nombre, Dios mío. Ah, alguno ahora lo va a decir. Pero tremendo. Se me fue el nombre de. Oh. Salvo la de Messi. No me puedo acordar. Que bueno, un animal. ¿Qué crees? Messi es crack, boludo, Dios mío. Pero por eso salvo ese, el mundial que hizo ese pibe. Y yo, ¿cuántos años que algunos los criticaban y esto? Qué fácil que es criticar a veces así de afuera. Pero bueno. ¿Qué decía acaso Insúa? Más terrenal. Ah, ¿cómo se fue en el 2003? Gallego, un fenómeno. Lo que generó la mítica con la gente, con todo. Te mando saludos, bueno. Guardiol, muy bien, Hernán. ¿Es Bardiol? ¿Cómo es? ¿Josco Bardiol? Josco. O Josco. Guardiol. Sí. Bueno, bueno. Josco. ¿Qué tenés con Joder que lo pones siempre? Dice el Pulga. Joder es el delantero picante que tenemos. Según el Pulga y algo más. Hubo un pie que la rompió toda en Croacia, Ibáñez. Ibáñez, el lateral izquierdo. Estuvo en Racing. Estuvo en Racing, pero se acentuó muchísimo el pibe. Sí, nosotros hicimos una nota a fin de año antes del partido. Toda la familia croata. ¿Cómo? Se casó con una croata. Se casó de Moreno, bueno, el pibe. Muy amigo de. Sigali, sí, yo tengo relación con él. Muy amigo la mujer, de Elena. Román Díez, del hermano, del loco, claro. El pibe, de Moreno. Elena, la mujer de Sigali, se hizo amiga, muy amiga de mi hermana. Mirá. Hoy bien, justo ahí en Puerto Madero y se hicieron amigas. Sí, divino. Sigali es un pibe bárbaro. Habla croata todo, Sigali. Sí, la mujer es croata. Quiso que termine el contrato y se va a vivir allá. Sí, se va allá. Croacia es un país espectacular. Sí, hablaba Ibáñez. Hermoso, no sé lo que es. Zagreb, la capital, toda la costa adriática.
Bueno, no, es hermoso. Mirko es inolvidable. Saludo a su hermano. Eran cuervazos, ¿no? Sí, recontra. ¿Sabes lo que fue en Rosario? Cuando salimos campeón en 95. ¿Por qué se hincha San Lorenzo? Siendo croata. No, por nosotros. Pero mi hijo nació. Mi hijo llega a Argentina y sí, le dan una pensión ahí a dos cuadras de Ibora. Baldomero Fernández Moreno y Carabobo. Entre. Flor. Ahí en Flor, a dos cuadras digo yo. Y mi hijo vio una pensión ahí hasta los 18 años, imagínate, mi hijo una torrante, era, lo mandaron al colegio Pupilo, con mi abuela laburaba en la Azúcar, que estaba ahí, la fábrica, dos cuadras, iba al Don Bosco, y después cuando salía los fines de semana se iba a Boedo, al gasómetro, en la torrante. Futbolero. Recontra, jugaba en Ferro, de Central, y lo mandaron después a Doc Sud, y no le pagaban un mes, dos meses. Chao. Mi abuela le dijo, compré un camión, empecé a hacer reparto, y lo mandó a laburar. ¿Y usted después? Después nosotros, sí, mi hijo nos acompañó a todos lados. Tini, gracias, de verdad, me encanta hablar de Mirko, me encanta hablar con vos, y sabes que te queremos mucho acá. Lindo, lo mismo para mí, un placer. Volvé cuando quieras. Sí, estamos por acá. Gracias a todos por estar del otro lado, gracias, perrito. Uy, me olvidé esa, el nuevo jugador del plantel. ¿Quién? Elías Baez. ¿Lateral? El lateral. Ah, Elías Baez, juega bien, Elías. Y Suba hoy lo subió a primera división. Elías Baez juega muy bien. El 3 de la reserva. Lo vengo siguiendo hace rato, sí, y viene creciendo. Le faltaba antes más en lo físico y ahora va creciendo, me va bien para adelante. Por ahí, porque en realidad la idea era en la pretemporada, pero le dijo, vení ahora. Me gusta Baez, va bien. Y tiene que ir al banco suplente Mati Hernández. Pues fue solamente al banco suplente frente a Mérida. Después ningún partido sudamericano. Ah, mira. Así que al banco Mati. Mati Hernández lo vi la otra vez jugar y también me sorprendió, sí, cómo cambió. Creció un montón. Terrible. Igual para cuidarlo, sí, llevarlo al busito. Sí, sí. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias por hacer a San Lorenzo grande, por su historia, pero inmenso por su gente. Hasta la alegría siempre. Los quiero mucho. Chau. Y el que no quiere insuba, no quiere a su mamá. Chau.